continuamos en este Palencia en Fiestas y lo hacemos desde aquí, desde el Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre. Estamos con el responsable, con el director del Instituto de la Juventud, con César Burón, al que le tenemos que decir que ha sido todo un éxito de participación esta jornada de puertas abiertas que han hecho ustedes. Efectivamente, pues la verdad que la jornada, sin perjuicio de que termina a última hora de la tarde, pues efectivamente el ritmo de las inscripciones, tanto para hacer las actividades en ese momento como para hacer actividades esta tarde, está funcionando muy bien. Todas las actividades acuáticas, como tenemos la suerte de tener un día estupendo, están prácticamente todas llenas. Y el resto de actividades, que son más de un uso continuo, pues lo mismo. Esta mañana ha habido muy buena participación y creemos que esta tarde va a ser igual o mejor. Bueno, vemos a numerosos jóvenes que, como usted decía bien, hay distintas actividades, hay piraguas, hay tirolina, hay todo ese despliegue de actividades que ustedes desarrollan aquí durante todo el año. Efectivamente, o sea, es un centro de alguna manera pensado pues para la prevención de riesgos en actividades de tiempo libre, y desde luego que los jóvenes, en una jornada como esta, sin perder ese espíritu lúdico y de divertirse utilizando estas instalaciones, pues también de alguna manera toman conciencia de la prevención de los riesgos, de la seguridad en este tipo de actividades, que por otra parte cada vez son más comunes entre los jóvenes de esta comunidad. Es la mejor manera de concienciar, ¿no? Pasarlo bien. Efectivamente, los chicos están disfrutando de un día estupendo y de alguna manera siempre les queda ese pozo de seguridad, de prevención y de que este tipo de cosas hay que tomárselas también muy en serio para evitar cualquier tipo de riesgo y cualquier accidente en estas actividades. Y además lo hacen desde un centro que es referente en nuestro país en ese tipo de actividades. Efectivamente, tenemos la suerte de contar, pues yo creo que con uno de los centros más importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, en la materia de prevención de riesgos, ¿no? Y yo creo que una jornada como esta es para darlo a conocer. No solo están participando jóvenes de Palencia, sino que está abierto a que participen jóvenes de cualquier lugar de la región, y por lo tanto es una oportunidad para que conozcan que tienen este recurso a su disposición durante todo el año, y qué mejor momento unido a las fiestas de San Antolín, a las fiestas patronales de San Antolín, para que todos los jóvenes se acerquen aquí y puedan disfrutar de él, ¿no? Además, es una actividad en la que ha colaborado también muy activamente el programa Carné Joven Europeo, y de alguna manera para poner en valor ese carné, que todos los jóvenes puedan disponer de él para acceder a multitud de servicios de forma más barata. Conocíamos que ya 80.000 jóvenes de Castilla y León han adquirido ese carné, ¿no? Animar a los que todavía no lo tienen. Efectivamente, yo creo que porque por nosotros no quede que no desconozcan que tienen ese recurso a su servicio, y desde luego visualizar en una actividad como esta el programa Carné Joven, pues yo creo que es fundamental, ¿no? La idea es que todos los jóvenes que están en edad entre 14 y 30 años para disponer de él, pues se lo saquen, se hagan uso del mismo y sepan que tienen casi 2.000 establecimientos en Castilla y León que ofrecen sus descuentos, sus ofertas, sus promociones y ventajas a los que son titulares del mismo. Visto desde la Junta el éxito que ha tenido esta actividad, ¿se plantean vincularla nuevamente a los sanantolines, a las fiestas de la capital? Pues desde luego que el momento para hacer balance será esta tarde, a partir de esta tarde, para ver un poquito cuáles son los números finales, pero desde luego que lo que parece es que la actividad va a estar prácticamente completa, y desde luego que si la cosa ha funcionado bien, pues habrá que procurar repetir en San Antolín y las veces que haga falta para que los jóvenes lo conozcan y lo utilicen. Pues muchísimas gracias a César Burón, el director del Instituto de la Juventud de la Junta, por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ver qué les ha parecido a los jóvenes esta jornada de puertas abiertas, esta oportunidad de hacer estas actividades al tiempo libre. Estoy con Dani, Mena y Pablo, tres nuevos amigos que he hecho aquí en este centro y que nos van a acercar qué tal les ha ido en las piraguas. Empezamos por ti, Dani, ¿qué tal la experiencia? Pues la verdad es que muy bien, porque no aquí tanta gente, pues no había. A mí me ha entrado alguna vez, pero no sé, ha sido la primera vez tanto tiempo, me ha gustado bastante. ¿Vas a repetir? Claro, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Quién es mejor navegante de los tres? Pablo. Pues el que más ha manejado ha sido Pablo, la verdad. Bueno, te has mojado, ¿eh? Sí, cuesta bastante el equilibrio. Es más difícil de lo que parece, entonces. Sí, bastante más difícil. Os habrán explicado entonces, lógicamente, toda esa serie de prevenciones, ¿no?, que tenéis que tomar para no volcar. Y por aquí al lado, ¿vais a probar otra de las cosas, tirolina, o habéis tenido ya la oportunidad? Algunas otras cosas, si todavía queda tiempo, pues algunas otras cosas sí. Encima los monitores son súper majos, te lo explican bien, con que si da tiempo sí que nos vamos a probar otras. ¿Sois deportistas? ¿Sois amantes del deporte de riesgo? Sí. ¿Un poco qué os gusta? Sí, sí que nos gusta. Pues no sé, la escalada, el rafting. ¿Os atrevéis cosas, con lo que os echen? A ver, que por aquí hoy a risas. Bien. Sí, la verdad es que nos gusta mucho esto. Luego, si nos da tiempo la tarde, a lo mejor venimos a hacer rafting y escalada. Pues si hay tiempo. Pues que os dé tiempo y muchas gracias por contarnos vuestra experiencia. Gracias, chicos. Y estamos ahora con Javi y Luisja. Luisja, que me ha dicho, quiero una entrevista.
Sí, porque nunca hemos salido en la tele y vamos a ir a una cueva con las pintas ahora, pues estamos muy guapos todos, ¿sabes? Estáis muy bien, ¿eh? Os queda bien el casco, que tiene su mérito, ¿eh? Ya te lo digo yo. Nada, esto mejor un sábado por la noche. Bueno, pues ya nos dices luego dónde te podemos ir a grabar, a ver si es posible. Vale, nos iremos a Barranquismo ahora, a ver si nos tiramos de un barranco, a ver si, a ver qué pasa. Bueno, salís... Uy, perdona. Nada, a ver si salimos vivos solo. Que sí, hombre, que sí. Aquí estáis seguros, otra cosa no. Bueno, salís de la cueva, ¿qué tal la experiencia? Bien, bueno, no es como... Nos esperamos así más, como más húmedo tal, pero está seco y tal. No sé, bien. Sí, salís sí, sí. Secos, ¿eh? Sí, y pues nos hacen subir así un poco, hacer fuerza y tal, cómo nos tenemos que asegurar y nos enseñan un poco cómo tendría que ser en la realidad, más o menos. ¿Y de aquí os animáis ya a hacer espeleología fuera? Sí, ¿por qué no? Sí. Está bien, nos gusta mucho. En cuevas ya naturales, que será más emocionante, por lo menos. ¿Os gustan los deportes de riesgo, alguno en particular? Sí, todos menos ya paracaidismo y todo eso, que es ya muy complicado, pero puenting, barranquismo, todos los deportes de riesgo también. ¿A nosotros nos gustan? Sí, sí, para soltar adrenalina hay que liberar de vez en cuando, si no. Pues muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en los bares. Vale, hasta luego. Almudena y yo vamos a intentar refrescarnos ahora en una de estas piraguas, pero continuamos en este Palencia en Fiestas.